Amigos, pues vean el incendio que hay por aquí. Este incendio se está poniendo fuera de control. Allá podemos ver una nube de humo. Se pone así de roja con el sol. Ahorita en la mañana el sol así está de rojo. Como les digo, se ve así, pues por tanto humo. De hecho, fíjense en cómo está aquí el rancho ahorita. Está todo bien lleno de humo. Este incendio sí que se está saliendo de control, porque gran parte de los árboles y de la naturaleza que hay por aquí se están quemando todos. Es muy lamentable ver que lo que antes era muy bonito, ahora haya quedado así. Hace un rato vi que pasaron tres helicópteros para acá. Bueno, no sé si haya sido el mismo, que haya estado echando viajes. Pero total que trajeron tres helicópteros. Pero pues aún no sabemos nada. No sabemos si pudieron apagar el incendio por completo. No, no sabemos qué pasó. El incendio empezó desde antier, hace 3 días ya. Pues mi papá y mi abuelito, el primer día que empezó el incendio, fueron a ver qué podían hacer para proteger un pedazo de cerro para que no se quemara todo por completo. Y fueron, creo que apagaron una parte, pero de todos modos quedó incendiado más. Es que este incendio es muy grande y hasta el momento esto está fuera de control. Y este video que están viendo aquí me lo pasó otra persona. Esta persona iba grabando por carretera. Y pues también por carretera hay muchísimo humo. Lo más seguro es que todo esto haya sido un descuido de las personas que andan por ahí haciendo lumbres. Oh. Pues ya ven ustedes, como el cerro está tan seco, cualquier chispita luego prende todo el cerro. Es lo malo de ahorita, de este tiempo. Que yo recuerde, nunca habíamos tenido un incendio así de grande. Sí ha habido incendios, pero pues luego lo apagan. Que alguien que se le pasó la lumbre de un cerro a otro, pero rápido van y la apagan. Y este no, este se salió de control bien rápido. La verdad que estamos preocupados que el incendio vaya a acabar con más. No sé si alcanzan a divisar esas parcelas que están ahí abajo. Casi no se ven por el humo. Pero se ven muy poquito igual. Pues de igual manera los guardabosques ya están trabajando para apagar pronto, lo más pronto posible, este incendio. Mientras tanto, el día de hoy pues lo estamos aprovechando. Estamos haciéndole una pila a mi mamá. Ahí pues mi papá está tomando las medidas con un hilo. Eso lo hace para guiarse bien y que quede bien derechita la barda. Aquí tengo el video anterior de cuando apenas mi papá estaba echando el firme ahí abajo. Le echaba la mezcla. Después emparejaba un poco el cemento ese que está ahí, lo subía para arriba. Y con la regla ese que trae ahí, fíjense en cómo le hace él para que quede bien derechito. Le va haciendo así, miren, lo va recorriendo para atrás poco a poco, que quede bien parejito. Ahorita esa tierra que están viendo ahí, la cernimos. Ah, ahí está la Casey también, queriéndose dormir ahí arriba de la arena. Acá enfrente también tenemos la mezcla, vean. Ahorita la estábamos batiendo con mi mamá. La estamos batiendo para alivianarle algo el trabajo a mi papá. Y pues mientras la Casey ahí también está bien relajada, allá acostada, viéndonos trabajar nomás. Y pues una vez que ya esté batida, la vamos a proceder a echar a la barrica. Y después le voy a acarrear esa barrica de mezcla a mi papá.
Ahorita le traje la mezcla a mi papá y pues les quiero enseñar cómo lleva ya la pila. Ya lleva esas dos bardas levantadas. Faltan estas otras dos que ven aquí. Ahorita las va a pegar también. Tiene que batir un poco más la mezcla y después mojar la bardita esa. El empiezo, pues, lo tiene que mojar para que pegue. Saluda, está mi papá saludando. Saluda, mijo. Bueno, pues ahora sí mi papá va a proceder a echar la mezcla para después poner los ladrillos ahí encima y ahí se van a quedar pegados. Yo pensé que ahora nos aventamos esa bardita y la de acá. Aquí cerquita sí se alcanza a ver los árboles que hay por aquí. Esperemos que no vaya a llegar la lumbre hasta por aquí, porque allá a lo lejos vean que todavía hay muchísima humadera. Antes se veía bien, pero ahorita ya no se ve nada. Vean que mi papá ya está pegando el ladrillo. Ahí está la chivita chiquita, bien tranquila. Ahí está echada. La bombón. Se llama bombón esa chivita. Ahí levantó la... Se está soleando. Sí. Ahí le pega un rayito de sol. Esa está tomando leche ahorita. Es rápido para tomar leche. Este chivito que está aquí, el chiquito, ya tiene algunas semanas de nacido y hasta le están saliendo cuernos. Vean nomás, cuernotes tiene. Piensan que les voy a dar de comer, por eso están aquí al pie de la puerta. Pero ya les di. Ahorita les voy a dar tantito zacate. Más al ratito. Este se llama Blas, el conejo Blas, porque es un conejo para brincar. Brinca para un lado y para otro como loco. ¿Era Blas? Y esta que está acá es la bombón, la que les dije, la que estaba soleando aquí. Aquí está la chivita. A esta chivita, si le ponemos algo de música, también baila. Vean nomás cómo baila. También ahorita les voy a mostrar otro video aquí. Mi mamá, ahí me trae el Bibi. Pásame la mamá. Vengan por su Bibi. Miran, aquí está su Bibi. Vénganse. Ay, los chiquillos. A ver, vas primero tú. Chúpate tu Bibi. Qué tiernos son estos chivitos, ¿no? ¿Tienen hambre? Uno se encariña rápido con estos chivitos. Ya, yo creo que ya. Si no, no le va a dejar nada al otro. A ver, vamos con el otro. Chúpatelo todo. Ya nomás, cerillito. Es una aspiradora. Luego, luego se suerve todo el Bibi. Chupetones le da. Sí. ¿Listo? Sí, bien llenitos. Bien llenito. Y todavía quiere más. Ahorita que vaya con su mamá, que le dé más. Bueno, acá volviendo al tema, mi papá sigue trabajando y yo sigo acarreándole ladrillos. Porque todos estos ladrillos son los que tenemos que pegar. Bueno amigos, nosotros aquí nos vamos a quedar trabajando. Esperemos que esto del incendio pronto se controle todo. Y pues ya deje de haber tanta humadera aquí. Amigos, nos vemos para la próxima.